Hola, ¿qué tal? Yo soy licenciado Eduardo Romero Angulo, tu abogado de confianza. A nombre de Canal 10 y todo el equipo de profesionales que hacemos posible la misión de este espacio, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Espacio Jurídico. Es un placer para nosotros que usted conozca correctamente cuál es nuestra dinámica. Únicamente se tiene que comunicar los teléfonos que le van a aparecer en su pantalla, especialmente el 843-6500, extensiones 101 y 102. Recuerde que su llamada puede ser anónima, únicamente platíquenos en qué consiste esa duda jurídica que usted tiene y con mucho gusto nosotros le vamos a dar esa asesoría o bien esa orientación que usted necesita para la toma de sus decisiones. Recuerde que también contamos con un correo mail que es espaciojuridico@canal10.tv. A través de ese correo, usted nos puede hacer llegar esas dudas jurídicas y nosotros por la misma vía le vamos a dar esa asesoría que nos está solicitando. El día de hoy tenemos el placer, por supuesto, nos vestimos de manteles blancos y por supuesto también que se encuentre con nosotros el juez segundo civil de solidaridad, el licenciado Gabino Medina, quien también es presidente del Colegio de Jueces del Estado de Quintana Roo. Bienvenido, juez. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Es un placer que se encuentre con nosotros, especialmente hoy en día que se están llevando a cabo esos trabajos, esos esfuerzos para todas las modificaciones legislativas que hay desde el punto de vista de los procedimientos y por supuesto también desde el punto de vista del esfuerzo de los jueces que se están preparando para esta nueva era de los juicios orales. Sin embargo, pues mucha gente, tanto litigantes como estudiantes y la ciudadanía en general, a veces no tiene el esquema del conocimiento de qué son los colegios, qué son las barras de esos grupos de gente, de profesionistas, que bueno, derivado de su rubro de trabajo, se unen siempre con la finalidad, pues bueno, de mejorar su profesión y mejorarse a ellos mismos. Especialmente, ¿qué viene siendo el Colegio de Jueces? Mira, Eduardo, el Colegio de Jueces es una asociación que se integra ya con alrededor de 50 jueces, que es lo que tenemos en todo el estado. Nos reunimos precisamente para analizar propuestas de reforma, para tomar acuerdos, puntos en común y poder mejorar el servicio en la impartición de justicia de nuestro estado. Licenciado, los jueces, el Colegio de Jueces, pues bueno, me imagino que está integrado únicamente por aquellos que se encuentren en funciones o también están aquellos que no se encuentran en funciones hoy en día. No, son precisamente los que tienen el nombramiento de juez y que están en funciones. Abarcamos las materias de familiar, civil, mercantil y penal, ¿no? Excelente, licenciado. Pues bueno, juez, platíquenos un poco sobre qué trabajos se tienen en mente o qué proyectos se tienen hoy en día con el Colegio de Jueces y, por supuesto, esa apertura que puede tener hacia la sociedad. Mira, yo siempre he dicho que la impartición de justicia es un compromiso que involucra no solamente al Colegio de Jueces, sino a todos los y cada uno de los miembros de la sociedad. Para el Colegio de Jueces es importante la opinión que pudiera emitir un litigante. Precisamente por eso aprovecho este espacio y esta oportunidad que me das de estar contigo para invitar a los litigantes. Nuestro próximo evento es el 18 de junio a las 5 de la tarde en Playa del Carmen. Es una mesa de trabajo que estamos organizando entre lo que es la mesa directiva, con los colegios, con las barras de abogados y con los litigantes en general. Como te dije, para el colegio es importante la opinión y lo que buscamos precisamente es que antes de trabajar con las mesas de trabajo con los jueces, pues es importante escuchar la opinión de los litigantes para poder después unificar y homologar criterios. Tener una administración incluyente es importante para cualquier tipo de administración en general. Específicamente, hablando del tema de impartición de justicia, pues bueno, es un placer también para todos los que somos litigantes el hecho de poder colaborar y tener esa sinergia o ese intercambio de ideas con las personas con las que trabajamos día a día. Si bien es cierto, nosotros no estamos trabajando en un juzgado, pero sí el juzgado es parte de nuestras bases de nuestro trabajo. Si no, no tendríamos un lugar en donde se podría dirimir alguna controversia en la cual esté basado en alguna cuestión de ley. Sin embargo, pues bueno, eso es muy importante, el hecho de que ustedes también puedan escuchar esas ideas de mejoramiento y por supuesto igual para homologación de criterios
y le pido de favor, igual que cuando ya estén homologados los criterios, igual, pues bueno, de forma de gaceta o como lo pueda llevar a cabo el colegio, igual nos hagan de nuestro conocimiento. Claro, claro, con todo gusto. Y lo que sí quiero dejar en claro de que realmente es una mesa de trabajo, pero es completamente positiva. Lo que se trata de escuchar son propuestas, recomendaciones, proyectos de carácter únicamente positivo. Les recuerdo a los litigantes que la intervención es limitada porque queremos escuchar la participación de todos y cada uno, y le pedimos que cuando acudan a esta mesa con el Colegio de Jueces, pues tengan sus proyectos ya listos, ¿no? Que lleven su USB o lo lleven impreso. E inclusive, también les informo que es cupo limitado. Únicamente serán 100 los litigantes que tendrán la oportunidad de participar en este foro de intercambio con la mesa directiva del Colegio de Jueces. Así que es importante. Yo creo que con esto el Colegio de Jueces da el primer paso. Con esto el Colegio de Jueces hace un llamado a los litigantes a sumarse para unir esfuerzos y poder lograr un bien común entre todos los que imparten justicia, ¿no? Y aprovechando rápido el espacio, antes de irnos a un corte comercial, juez, ¿en dónde se pueden comunicar las personas interesadas para participar en esta dinámica? Sí, los teléfonos, cualquiera de los teléfonos del Poder Judicial, está el 881-0230, en la extensión 310, les toman sus datos y los registran. Excelente, juez. Pues bueno, acompáñame a un corte comercial y por supuesto regresando tenemos más aquí con el juez Gavino Medina y por supuesto que nos viene a platicar sobre el Colegio de Jueces del Estado de Quintana Roo. En temporada de huracanes. Recuerden tener siempre listo y a la mano alimentos enlatados, suficiente agua, un botiquín de primeros auxilios, lámpara y radio de baterías. Guarda en bolsas de plástico tus documentos importantes. Mantén limpio el exterior de tu casa de objetos que pudieran salir volando por el aire. Si tu casa está en zona de riesgo o no es segura, infórmate de los refugios más cercanos. Sigue las indicaciones y la información de las autoridades por los medios oficiales. Este fue un servicio de Canal 10, la televisión que va contigo. La política del país examinada desde diferentes puntos de vista. No te pierdas Omelet Político, todos los días a las 7 de la mañana, dedicado al debate con comentarios de índole políticos, con entrevistas y opiniones objetivas de los mejores analistas. Transmitido totalmente en vivo a toda la península. Omelet Político. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico para todas aquellas personas que apenas nos están sintonizando. Pues bueno, se encuentra con nosotros el juez segundo civil del municipio de Solidaridad, quien también es el presidente del Colegio de Jueces del Estado de Quintana Roo, el juez Gavino Medina. Licenciado juez, también estaba leyendo que próximamente se va a dar igual la presea al mejor juez del Estado. Platícame, ¿en qué consiste esta presea? Sí, creo que es primera vez que se realiza en el Estado, igual la mesa de trabajo con los litigantes. Yo creo que el colegio se abre para esas cosas, ¿no? Y es un paso más para Quintana Roo. Pero la presea es un reconocimiento que surge por parte del colegio para el mejor desempeño como juez. Esta convocatoria se va a basar en tres puntos. Una de ellas, el primer punto que se va a tomar en consideración para otorgarla es la votación de los jueces, que será vía electrónica. El siguiente punto también será la votación electrónica de los litigantes. Y el tercero, pues la trascendencia, la complejidad de los asuntos que tenga, las resoluciones que han sido confirmadas, la capacitación, los cursos, las conferencias que haya impartido. Entonces, lo que buscamos con esto realmente es recobrar ese valor que tiene y esa responsabilidad que tiene el juez en nuestra sociedad. El colegio asume su compromiso en materia de impartición de justicia, pero qué mejor reconocimiento cuando es el propio colegio quien te toma en consideración ese desempeño y ese esfuerzo y ese trabajo
por el bien de la ciudadanía. Oiga, juez, ¿y todos los que se encuentran activos participan o hay alguna ya, o ya hay un número de candidatos? No, los candidatos no han salido todavía, es realmente para todos los jueces que están activos. El reconocimiento se va a hacer el día 11 de septiembre a las 5 de la tarde en un hotel de la Riviera. Esperamos, los invitamos. Como les dije, es importante que la ciudadanía asuma su compromiso en materia de impartición de justicia y esté presente en estos eventos. Es la forma en cómo podemos mejorar, conforme la ciudadanía vaya conociendo el procedimiento, es como podemos mejorar en materia de impartición de justicia, ¿no? Pues qué importante es esta presea, juez, toda vez de que es un incentivo hacia los jueces para que sigan capacitándose, no únicamente ellos en lo profesional, sino que también tengan esa apertura hacia la ciudadanía y participen, como bien usted dice, participen en conferencias, en pláticas, abran ese espacio, obviamente, social de ellos y no como siempre se tenía en la mente de las personas que el juez únicamente está, obviamente, en su oficina o en su despacho, en este caso, encerrado, viendo los asuntos y no tiene ese contacto, obviamente, pues con los litigantes, con la gente que está a su alrededor. Qué bueno que que toman como puntos valorables para la persona que llegue a ser el juez que obtenga esa presea, el hecho de que también, pues bueno, sus sentencias que ha emitido, obviamente todos esos puntos que nos comentas es importante y por supuesto, pues bueno, enhorabuena a todos los jueces porque independientemente de quien vaya a ser el ganador, pues bueno, el hecho de estar ahí, estar siendo mejor juez, siendo mejor persona, siendo el mejor impartiendo justicia en este caso, pues bueno, eso ya lo hace ganador a todos sí. En sí. Sí, definitivamente, ante los cambios estructurales que ha sufrido el derecho mexicano en nuestro país, pero también ante los avances que ha tenido en materia legislativa, ahora sí que las reformas al código de nuestros estados, nos ha hecho tener que dar pasos agigantados para, en materia de capacitación, para estar a la vanguardia de lo que las exigencias nos piden ahora en nuestra sociedad, sobre todo en materia de impartición de justicia. Y bueno, cambiando un poquito del tema, pero siempre estando presentes con el Colegio de Jueces, ahorita que mencionas sobre las reformas que se tienen, ¿cuál es tu opinión personal sobre el beneficio que pueda traer el nuevo sistema de impartición de justicia, que bien lo conocemos como los juicios orales? Definitivamente trae muchos beneficios. Uno y el primordial es la confianza en la ciudadanía. Ahora la ciudadanía puede conocer las reglas del debido proceso, puede estar presente en una audiencia y saber qué se hizo, por qué se hizo, qué se dio derecho, qué no se dio derecho. Esto nos da transparencia, esto nos da y genera mayor confianza, pero también uno de los beneficios es el tiempo. Yo creo que en esto acortaría tiempo, si lo hemos visto en materia civil y familiar. Ahora un compañero me había comentado de que en 30 minutos le resolvieron un asunto, que es algo que definitivamente es un gran beneficio, ¿no? Yo creo que un papel importante son las medidas alternativas de solución de conflicto, que van a, sin lugar a dudas, a reducir los tiempos en los procedimientos orales. Este punto que tomas de las medidas alternativas para la solución de controversias, hoy en día a nivel nacional es un tema que, pues bueno, está en auge y que efectivamente una vez que esté incorporado al 100% en su aplicación, ¿qué quiere decir? Que tanto los litigantes saquen un poco de la mente el hecho de únicamente ir por el objetivo de que le ofreció en este caso a su cliente, llegar con la mentalidad abierta de buscar una mejor manera de solucionar una situación, siempre y cuando igual no se perjudiquen los derechos de ambos, eso sí. Pero esas medidas, efectivamente, como usted menciona, juez, van a ayudar a la prontitud de la solución de estas controversias. Para mí, un punto primordial de los principios que traen los juicios orales, pues por ejemplo, es el hecho de la mediación. El hecho de que efectivamente el juez ahora sí esté siempre presente en nuestras audiencias, viendo la naturaleza con la cual los testigos van a estar obviamente presentes, obviamente igual cómo son el desahogo de las pruebas, las periciales, la explicación de los peritos ya para poder determinar
obviamente su conocimiento en alguna situación especial que no, que necesite ser una persona con conocimiento exacto para poder determinar un criterio. Todos esos puntos para mí es muy, muy importante, ya que anteriormente podríamos tener suerte si el juez se encontraba en una de las audiencias. Hoy en día no, hoy en día en los juicios orales va a estar permanentemente el juez y eso nos da efectivamente lo que nos comenta el juez, esa confianza al momento de la impartición de justicia. Acompáñame un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa Espacio Jurídico. Ahora en Cancún nos cambiamos de canal. Sigue disfrutando de tus programas de Canal 10. Por el canal 153 de tu caja digital. No te pierdas de ningún programa. Y recuerda, Canal 10 ahora es el 153 en toda la península. No te pierdas de lunes a viernes, totalmente en vivo, Notivisión Deportes. Con toda la información deportiva, tanto del plano amateur como del profesional del sureste mexicano, con Martín Chi y Nayeli Rojas, a través de la señal de Canal 10. Todo lo que tienes que saber del mundo del cine lo puedes encontrar aquí. Diferentes secciones para toda la familia. Nos puedes ver en toda la península, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. No se pierdan de más cine en sus repeticiones. Solo por Canal 10. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Jurídico y por supuesto continuamos con el juez presidente del Colegio de Jueces del Estado de Quintana Roo, el juez Gabino Medina. Juez, platíquenos, después de este evento que van a tener con jueces y con los litigantes, por supuesto, ¿qué de ahí van a salir ideas? ¿Qué se va a trabajar posteriormente con esas ideas? Bueno, el fin primordial es básicamente escuchar las opiniones, porque los litigantes son los que perciben día con día la justicia cotidiana que se imparte en todo el estado, y quién mejor que sus propias opiniones para llevarla a las mesas de trabajo con los jueces. Ahora viene una labor titánica. Después de esto, el compromiso del Colegio de Jueces es reunirse semana con semana con los jueces en mesas de trabajo para homologar criterios, para armonizar criterios. Esa es una labor muy grande, porque nos vamos a reunir por materias. Empezamos con la materia familiar, luego mercantil, luego civil, luego penal, y con todos los jueces, y a partir de esto empezamos a homologar criterios, y que estamos seguros que esto le va a traer beneficio a la ciudadanía. Yo invito a la ciudadanía para que con confianza se acerque al Colegio de Jueces, y todas sus propuestas, todos sus proyectos, por seguro que van a ser tomados en consideración. Pues, también parte de nuestros televidentes son estudiantes de derecho. ¿Ellos también pueden participar en el evento del día 18? Sí, la verdad es que el colegio está abierto. Yo creo que lo importante es la aportación, y es algo que va a ser productivo y que va a traer grandes beneficios para la impartición de justicia. Ahora sí que el colegio escucha todas las recomendaciones que nos puedan dar, y ese es el propósito, es la finalidad. Yo creo que por eso el colegio da un paso en este intercambio de ideas para poder mejorar. Yo creo que el servicio en materia de impartición de justicia puede mejorarse desde las perspectivas que los propios litigantes, los estudiantes, observen día con día en los juzgados. No, pues excelente, juez. Pues ya escucharon todos nuestros televidentes que son estudiantes de derecho. Especialmente invitamos a aquellos que ya están por terminar la carrera, ya que, pues bueno, ya tienen una pequeña formación hablando desde litigio, de que, pues bueno, sus jefes los envían a checar los estrados, a leer los acuerdos, a armar ya escritos, algunos ya hasta proyectar demandas y contestaciones. Por lo tanto, las ideas que ustedes aporten, por supuesto, también
van a ser buenas y por supuesto, pues bueno, son ideas nuevas ya que traen un perfil nuevo en este caso en la educación que están tomando hoy en día, ya que pues bueno, la que usted tuvo juez, la que tuve yo, pues bueno, no traía estas nuevas reformas y ellos ya están tomando cursos, ya están tomando clases, sus mismos profesores igual ya se encuentran capacitados para este nuevo sistema que se está tomando. Pero ya hablando de capacitación, pues platíquenos un poco sobre qué capacitaciones han tomado los jueces para poder estar a la vanguardia. Bueno, ha habido un gran trabajo en materia de capacitación. Reconozco a la Escuela Judicial y al Poder Judicial también por ese apoyo, ¿no? Yo creo que esto no sería posible si no tendríamos el apoyo del tribunal. Ahora los jueces, tenemos jueces que ya cuentan con maestría y doctorado. En mi toma de protesta di los números exactos, pero hablamos de más de una tercera parte de los jueces que ya tienen cuando menos maestría. Pero en materia de oralidad nos hemos preparado constantemente, hemos tenido diplomados, hemos tenido cursos intensos. Entonces, la verdad es que hemos que dar pasos agigantados para estar al nivel de lo que nos pide ahora esas reformas para poder estar en un mejor desempeño, ¿no? Pues, juez, el programa Espacio Jurídico está abierto como un foro, obviamente jurídico específicamente. Nosotros nos encargamos de darle contestación a las asesorías que nos solicitan todos nuestros televidentes y por supuesto también nos dedicamos a dar información de aquellos temas que se encuentran a la vanguardia, algunas tesis de jurisprudencia que atañen muy, muy adentro en el tema obviamente social en algunos puntos, algunas son más desde el punto de vista del procedimiento, ahí a veces no las tocamos mucho. Sin embargo, siempre estamos informando a la ciudadanía sobre temas jurídicos con la finalidad de prevenir, que ellos siempre se lleven a cabo una materia de prevención para evitar algún tipo de controversia futura. Por lo tanto, pues bueno, el foro está abierto para ustedes, para el Colegio de Jueces, para que puedan, en este caso, informarnos, platicarnos y también continuar poniéndonos a nosotros y a los ciudadanos a la vanguardia. Sí, de hecho el colegio tiene una gran apertura y lo que esté en nuestras manos y lo que podamos nosotros apoyar en este programa, inclusive en cualquier cuestión que podamos nosotros pues apoyarles, pues cuenten con ello, igual todas las sugerencias son bienvenidas. Yo creo que estamos en una nueva faceta, el Estado está viendo una nueva faceta, los jueces han asumido un compromiso, tenemos jueces muy capaces y lo digo sinceramente, tenemos jueces muy intelectuales, que se han dedicado día con día y que han dedicado toda su vida en un juzgado. Entonces, pero también existe, y quiero decirle a la ciudadanía, que existe apertura por parte del colegio y que se puedan acercar al colegio para que en todo lo que esté en nuestras manos y que podamos hacer, cuenten con eso, ¿no? Pues bueno, pues juez, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a enviarle un saludo a toda la gente que hace posible, en este caso, el trabajo en el Poder Judicial, para no especificar nada más a los jueces o a los magistrados, sino a todos los que hacen posible un trabajo en juzgados, en tribunales. Les vamos a enviar un saludo y también a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos en el estado de Yucatán, en el estado de Campeche, por supuesto aquí en el estado de Quintana Roo y toda la gente que nos ve a través de los medios electrónicos por la página www.canal10.tv. El juez Gavino Medina se encontró con nosotros, quien es juez segundo civil del municipio de Solidaridad, presidente del Colegio de Jueces del Estado de Quintana Roo. Recuerde, aquí está abierto este foro para usted, juez. Muchas gracias por que nos haya acompañado. Y por supuesto, pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Romero Angulo, soy su abogado de confianza y los invito a que nos sigan sintonizando lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana aquí por Canal 10, la televisión que va contigo. Mucho éxito y hasta luego.